it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. ¡Hola todo el mundo! Y bienvenidas y bienvenidos un domingo más al canal, tanto a las amigas como a los amigos obligados. Amigos pasa, obligados amiga? O parejas de vuestras de amigas que estáis viendo este vídeo de una manera un poco porque queréis a esa persona o porque os han obligado. Gracias por verme igualmente. Chicos, yo os entiendo. Cristian os entiende, os acompaña el sentimiento. Y bueno, empezamos una nueva semana. Mi idea es grabar esta semana entera, ¿vale? Para que lo tengáis. Estamos a lunes y esta mañana he ido a Pilates. Si me preguntáis por la sudadera, es de Zara, me la compré en Sevilla, me encanta. A Cristian no le gusta nada. Le han dicho que está fuerte como un tractor, que es una auténtica bestia. Estoy, ahora mismo tengo una agujeta y eso que tiro de clase hace una hora y media. Bestiaja. Hemos ido a hacer la compra, Cristian se ha ido al gimnasio y os lo voy a enseñar. Nos hemos gastado 100 euros con algo, no me acuerdo el que... 100 euros con 10 céntimos. Con 10 céntimos. Bueno, más la carne. Hemos comprado para... He hecho esta semana menú semanal para comer y... ¿Quién lo ha hecho? Di la verdad. Y también hemos comprado algunas Mira, cosas ¿quién lo ha hecho? Los dos. Bueno, ¿qué están sacando? Yo voy enseñando. Lo primero que he comprado es esto, que es como mi caprichito que me doy diario, la verdad. Bueno, sí, casi todos los días me tomo un paquete. ¿Paquetón? Son de tortitas de estas de Vicenturis, de jamón, digo de jamón, por ejemplo. De arroz integral con chocolate y de chocolate negro. Eso es chocolate negro. Obviamente no podían faltar mis potitos favoritos. Ya sabéis que esto me encanta. No es lo más sano del mundo, también como fruta, consejito, pero... Consejito del día de Cristian, vale. Puede sonar mal porque se usa más plástico. Pero los que vienen en tarro de cristal son carísimos. O sea, son mucho más caros. Comprarlos de plástico son más baratetes. Vemos ya, pero es que luego la gente... Bueno, amiga, luego nos metemos en lío, pero es por no, Cristian por sus consejitos. Me meto yo los líos, no se mete nadie más. Pero es que son carísimos los de cristal, por favor, abaratadlos. Es que valían 9 euros. Es que valían 7 pavos y esto valen 1,50. Ya. Bueno, obviamente he comprado mis tortitas de arroz integral y castaña, las compro en el campo, ya sabéis que me encantan. Esta semana vamos a tomar un día lentejas y garbanzos. Hemos comprado estos dos. Luego lo guardo. Tallarines, aunque esta semana no hemos puesto ningún tipo de pasta para comer, pero estos son mis favoritos. Pues si vais al campo, queréis probarlos. Son de la marca Al Campo y es tallarines, tal cual. Y son mis favoritos, son los que más me gustan de todos. Ah, me cago en la puta. ¿Qué te ha pasado? Que me he comido eso. Ah, obviamente también zumo merienda. Me encantan estos zumos merienda. Y he comprado un preparado porque voy a hacer mañana caldo de pollo para comer. Así que he comprado este. Bueno, realmente he comprado dos porque voy a hacer lentejas y así aprovechaba para los dos. Luego, Cristian se ha comprado las tortitas de arroz suyas. Él se las compra normales y se las toma con jamón o con queso. Con miel, o cosas principalmente de con miel, no, con un poquito miel, de miel. Del pueblo, obviamente. Obviamente. Pepinillos sabor anchoa, que me encantan, son nuestros favoritos. Luego, de embutido hemos comprado pollo asado, pavo asado... Lomo para Cristian, que muchas veces me preguntáis, porque veis en las fotos lomo o cosas de esas, yo no tomo lomo ni jamón ni nada, mira. Obviamente. No he pasado la toxoplasmosis, así que no puedo tomar nada de eso. Pero sí, no puede. Que sí tomo mozzarella para si me hago yo las pizzas de fajitas. Y hemos querido probar porque ya sabéis que pues yo tengo que controlarme un poco durante la semana en la alimentación y no comer muchas guarrerías, pero la gana de dulce no se me va. En donde hemos visto que había como muchas cosas de proteínas. Que no es lo más sano del mundo, pero para dulce no está mal. Y está mucho mejor que unas natillas normales. Claro, entonces hemos comprado este mousse de chocolate, que este es de la marca Danone, de sabor chocolate. He comprado este, que es de la marca Ekmar,
que es un mousse de vainilla. Y luego también he comprado dos puddings de chocolate, que estos me recuerdan a las natillas de proteína que venden en el Mercadona, que esta vez no hemos ido al Mercadona, que me gusta mucho para por las noches, después de cenar, me entra ganas de hambre dulce, de algo dulce, me como eso y la verdad que me quedo bastante bien. Y luego he querido probar yo esto, que es un flan de proteína, para cuando también me apetece algo dulce. Una guarrada, amigas, pero bueno. Luego también he comprado, hemos comprado esto, que lo hemos visto que es Coca-Cola sabor marshmallow, y otra que es de sabor... Es que no sé si es sabor marshmallow o es del grupo del artista este del marshmallow. Ah, a lo mejor no son... Y esta va a ser una Coca-Cola normal cero, yo creo. Nos han timado. Pero pues esta sí pone flavor, no sé qué. Limited Edition Flavor. Y Limited Edition. Ah, pues entonces esta la hemos comprado, no la hemos querido gastar esto dinero. Es una estupidez, ¿vale? Si sois fan de esta persona, no lo compréis porque es una tontería, o sea... Es que pues me he dado cuenta luego cuando lo metí. Pero esta sí, porque pone flavor, entonces. ¿Y de qué flavor os será? Os contaré, amigas. Ya os diremos si está rico o no. Luego hemos comprado también fajitas integrales. Y luego ahora todo va a verdura, ¿vale? Calabacín es porque mañana creo que tenemos puré y además también voy a hacer calabacín relleno. Luego, obviamente puerro, a mí el puerro es un alimento que nos encanta para hacer todos los sofrititos. Se está convirtiendo en la nueva cebolla el puerro para nosotros. La verdad que nos está encantando. Pero usamos los dos. Para hoy hemos comprado arroz de este de un minuto, porque ya sabéis que el lunes vamos un poco a contrarreloj. Porque Cristian se va a trabajar y no nos da tiempo. La compra y no sé qué, no sé cuánto. Hemos comprado pimientos rojos. Yo me he comprado ciruelas para comer, que me ayuda mucho al tránsito intestinal, porque hay una cosa que a lo mejor no todo el mundo le pasa, pero lo normal es que cuando estás embarazada te estriñes. Entonces hay que comer mucha fibra y mucha fruta para y moverse para que no esto no se quede ahí atascado. Dije, sí, tita, más claro el agua, ¿vale? Mandarinas, que a mí la verdad me gusta mucho, lo único que siempre me da un poco de pereza comerlas, pero es una fruta que me gusta. Y obviamente no podía faltar en un haul, plátanos, para Cristian, para sus batidos y su preentreno, posentreno y todo eso. Ah, Alonso, amigas vegetarianas y veganas, voy a enseñar carne. ¿Me enseñaré el mandangón? Cristian, ¿eh? Aquí tenemos a Alonso. Para esta semana he comprado, para mañana, para la sopa que voy a hacer, unos muslitos de pollo. Luego, para la sopa y para las lentejas, he comprado dos huesos de jamón, que es que son enormes los huesos de jamón que me han dado esta vez. Y aquí, este jamoncito luego... Obviamente, cinta de lomo de pueblo. Si vais a Alonso en Moratalaz, por lo menos tenéis tres Alonsos. No. Y esto ¿sí? es ¿son un tres? Espectáculo. Hay dos. Tres, la Plaza del Encuentro, donde el día, y abajo el de Alcampo. Vale, al lado del campo de Moratalaz tenéis uno, luego tenéis otro muy cerca de la Plaza del Encuentro y tenéis otro... En el día que hace esquina Vinateros con Avenida Moratalaz. Con Avenida de Moratalaz. Por favor, tenéis que probar, si os gusta la cinta de lomo, tenéis que probarla. Contramuslos para comer hoy. Espectacular. Y una pechuga de pollo que siempre pido fileteada porque esto... Pechuguita. Tenemos un día fajitas, luego siempre que no se sabe qué comer, te haces un filete de pollo a la plancha. Encima yo tengo que comer mucha proteína. Un vasito de arroz y vamos para adelante. Eso es. También hemos comprado el... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? Hemos comprado limpiabaños. ¿Limpiabaños? Y lavavajilla, gel de cuerpo. También hemos comprado huevos para Cristian, queso en lonchas, que este me gusta mucho. Es de la marca Burgo de Arias. Los yogurcitos. Unos yogures para mí de melocotón. Ya sabéis que a mí me encanta el melocotón. Distintos caprichitos de estos, ya lo has dicho. Estos ya los he enseñado. Y yo creo que ya os he enseñado todo. Ya estaríamos. Vamos, también me he comprado Coca-Cola 00. Y también, por si acaso algún día me apetece beber algo como diferente agua, me he comprado una gaseosa. Así que ahora llega la peor parte, amigas, que es guardar toda la compra que tengo aquí ahora mismo. Y el perro ha venido a saludarme. Muy chido. Ay, baby. ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa, mi amor? Él piensa que le hemos traído algo y no le hemos traído nada. En fin, vamos a guardar la compra. Ahora una buena chuche, mi chiquitín, una chuche. Madre mía. Madre mía. En fin, amigas, ahora os enseño lo que vamos a comer. Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Aquí tenéis la comida de verdad. Esta es una de mis comidas favoritas, amigas. Arroz con pisto. Le echa un poco de tomate del pueblo de Cristian que nos queda
medio bote, pero bueno, aprovechándolo al máximo. Y los filetes de contramuslo. Y Cristian tiene exactamente lo mismo. Mirad qué pinta el pisto, Dios santo. Así que aproveche. Dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be. Que es que el perro está trayendo su hueso. Ven aquí, venga, arriba. He salido de la ducha, amigas. Es tarde ya. Bueno, a ver, tarde. Son las 7 menos cuarto, menos 10. Como habéis visto, esta tarde he hecho un montón de cosas. Me duele bastante la espalda. He llevado a mis padres un par de cositas. Luego he ido a cambiar las cortinas de Amazon porque las cortinas del salón las metí a la lavadora y han encogido. Y como les metimos el bajo, ¿os acordáis con lo de Ikea que les metimos el bajo? Pues obviamente pues ahora están a 10 kilómetros del suelo. Entonces tengo que comprar otras cortinas. Y mientras tanto he dejado esas porque si no, por la noche nos ven todos los vecinos. Y ahora voy a llamar a Leire, vamos a hacer una llamada porque tengo que grabar mañana o el miércoles, yo creo que va a ser, varios reels para Instagram para que tengáis contenido. Entonces algunos de ellos los edita ella, como sabéis, los más chulos los edita ella. Entonces me tiene que decir, pues mira, para este vídeo necesito que te grabes así y así. Entonces voy a hablar ahora con ella un poco y me pondré a hacer la cena. Que hoy el menú semanal que os he dicho que habíamos hecho, no me acuerdo. Hoy había puré de verdura y ternera, y cinta de lomo. Y no he sacado la cinta de lomo, la he congelado esta mañana, amigas. Pues nada, voy a sacarla ahora y haré el puré de verduras. Y comemos eso y ya finiquitado por hoy. Mañana por la mañana quiero ir a Goya. Lo primero porque hay un IKEA City ahí. Y para mirar las cortinas, porque ahí ya sé que tienen, porque ya he comprado alguna vez, hace un año y pico compré. Y mañana tengo por la noche, a las 8, qué miedo me da a mí, planes a esa hora porque voy a estar muerta, pero bueno. Tengo la fiesta de Navidad de Sephora, el año pasado fui, que me acuerdo perfectamente que la hablé con vosotras, que me puse la falda de cebra con la blazer rosa, que fue de aquella Rebeca, encima fue el grupo de Hospel, cantaba la de Oh Happy Day, fue súper mega guay. La fiesta de Sephora de Navidad es como la mítica que da por comienzo la temporada esta de... A ver, todavía es muy pronto para Navidad, estamos a la fiesta es mañana, que es 25 de octubre, quedan 2 meses para Navidad, pero bueno, siempre ellos son los primeros en hacerlo. Así que mañana iremos un rato al evento, el jueves tengo otro, así que la idea es grabar los reels el miércoles, porque mañana por la mañana nos vamos a comprar eso. Y ya está, yo me he echado hace like, porque es que tengo la piel, no sé si lo podéis ver, tengo muchísimos granos en la barbilla, me han salido un montón, así que me acabo de echar el hace like aquí, sobre todo. Y ese producto, por ejemplo, si lo compráis, que os lo he recomendado mil veces, podéis usarlo solamente si queréis en las zonas donde tenéis granitos, os lo ponéis un poco. Y ya está. Ah, os voy a enseñar, ya que estoy... Bueno, os voy a enseñar varias cosas.
Lo primero es unos zapatos que me han regalado de la marca Alojas, que es una marca que me encanta, porque son zapatos de muy, muy, muy buena calidad. Además, son veganos y me han llegado hoy. La caja me gusta mucho. Además, voy a hacer un reel que necesito una caja, así que me la voy a quedar, por lo menos hasta que lo grabe. Y me he cogido un 40, ¿vale? Que yo tengo un 39, pero me he cogido un 40. Y son estas botas de aquí con punta cuadrada. Son tipo cowboy de guante, con el tacón no muy alto, porque ahora yo no puedo llevar tacones, pero es que son monísimas. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see. Bueno, amigas, son las 10 y voy a cenar yo. Hoy ceno antes porque Cristian llega muy tarde y si no, tengo mucha hambre. El puré de verduras que habéis visto que le he puesto de todo, me ha quedado un poco más espeso. Lleva zanahoria, calabaza, patata, puerro y 2 quesitos. Y cinta de lomo de Alonso. Así que aproveche. Hasta mañana. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Buenos días, amigas de martes, ¿cómo estáis? Son las 10 y cuarto de la mañana. Se ha caído WhatsApp esta mañana. La situación mundial me da un poco de miedo, os tengo que decir, pero bueno. Sobre todo ahora me preocupa más todo en general y en particular, porque claro, ya yo voy a pasar a un segundo plano en mi vida. Ahora todo lo que me concierne y me preocupe va a ser y va a depender de 2 criaturas que de momento se están horneando y que están moviéndose ahora mismo. A ver si algún día consigo grabarme la tripa, porque hay veces, amigas, que yo pienso que se están peleando dentro de la tripa. Unos movimientos, unos golpes que me dan, madre mía. Bueno, vamos a ir a Goya porque ayer os lo comenté, ¿no? Que me han encogido las cortinas y tengo el evento de Sephora esta tarde. Voy a hacer un directo, lo he hablado con vosotras a las 6, de 6 a 7, para mientras me maquillo y todo eso. Que tengo la piel súper mega mal, me he echado solamente crema solar hoy. Y yo, como siempre os digo, os voy contando. Hold up just a minute, been looking for some help. Just to find myself, yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me. And to handle my emotions. I was out waiting for something. And if I close my eyes. Hemos llegado a casa, aquí tenéis la comida. 1 kilo de fideos, la sopa que he hecho esta mañana, con zanahoria. Aquí está el pollo y el jamón que he cocido para poder comerlo. Y aquí tenéis lo de Cristian. Luego os enseño lo que hay ahí de Ikea, ¿vale? Y aquí tenéis lo de Cristian, que se lo ha partido. Así que esta es nuestra comida. ¡Que aproveche! Buenas tardes, amigas. No sé si lo escucháis. Están haciendo obras justo debajo de mi casa. Iba a hacer el directo a las 6. Lo voy a empezar. Lo único que no sé si se va a meter mucho el ruido o qué. He preparado aquí el maquillaje. Hoy voy a hacer un Get Ready With Me. Me he hecho ya el moño que voy a llevar esta noche, porque voy a llevar el pelo recogido. Me he echado crema y voy a grabar. Es que tengo que grabar aquí en el salón porque es donde hay luz, pero también es donde más se oye el ruido.
Así que bueno, espero que no os moleste a las amigas del directo, lo siento. Y ahora haré el directo, me voy a cambiar, que realmente no sé qué ropa me voy a poner todavía, pero tengo tiempo. Y ya está. Estoy grabando, ¿vale? Saludar. Porfis. No nos dejes, no, pero saludar para el blog. Porfis. De ahí están dando amor. Bueno, me he estado preparando aquí, está todo desastroso. Pero bueno, labial, amiga, voy a llevar colorete. Digo colorete, cacao. Hola, hola. Ahí está. Mira mi hermana, hola. Muy bien, amigas, muchas gracias. Hemos terminado el directo. La verdad que muy guay, lo único malo que no me está dejando compartirlo ahora. Me he puesto este vestido que es, lo tenía de Zara antes de estar embarazada. Y me he puesto las botas de... No me encanta el look, pero bueno. Voy a hacer pis, cojo el bolso y nos vamos. Y ahora pasáis al móvil porque la cámara en el bolso que he escogido no me entra. So you kissed a girl just 'cause you wanted to. Thinking about what she made it do. She started doing her hair and makeup just for you. Y ahora voy a hacer la cena que me apetece. Ah, por cierto, este pijama de premamá me lo regaló mi suegra, la madre de Cristian, por mi cumple. Me encanta. Y nada, voy a guardar las bolsas. Y para cenar hoy, que no me apetece nada cocinar, amigos, voy a hacer guisantes y latitas. Hoy de cenar latitas, guisantes, y he descongelado esta tarde merluza para Cristian. Yo no voy a tomar, no me apetece. Y cebollita, porque yo los guisantes los hago con cebollita. Y luego yo creo que voy a sacar unas almejitas. Aquí tengo mejilloncitos. Y voy a sacar un poco de latas de estas para cenar, porque no me apetece mucho cocinar. Es que es tarde, ¿eh? A ver, tarde para mí sí, es que son las 10. Uy. Son las 10, amigas. Yo hasta ahora estoy normalmente en el quinto sueño. A ver, no. Pero, bueno, me suelo esperar a que Cristian llegue del trabajo. Y suele llegar tipo 11 y 11 o así. Cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. Aquí tenéis mi cena, una cena un poco extraña, guisantes con cebollita. Me he abierto los mejillones y luego me he sacado el pollo este asado que tengo en lonchas y mi pan de castañas. Mi perro se está peleando con su cama. En fin, amigas, que esta es mi cena, que aprovechen. Buenos días, amigas de miércoles. ¿Cómo estáis? Bueno, yo me he despertado esta mañana. Hoy nos hemos levantado un poco más tarde. Nos hemos levantado a las 9. Cristian se ha ido a cortarse el pelo y yo voy a grabar hoy por la mañana. Hoy y mañana me tocan mañanas de grabación. Ayer me llegó un paquete de una marca de joyitas con la que voy a hacer una colaboración. Y seleccioné yo las joyitas para hacer los looks porque, bueno, voy a hacer un Reels que lo va a editar Leire, porque es muy, muy, muy guay. Entonces voy a abrirlo porque me llegó ayer en el directo. ¡Qué monada! ¡Qué chulo! Y cada bolsita tiene como un conjunto, como un look de accesorios. En plan, con un anillo, pendientes y unos collares que quedan bien entre ellos. Justo se me ha parado, pero es que ya enseña. Estos son los típicos collares que la rubia dice que no le gustan nada, pero es que a mí me encantan. Y vienen con pulseras a juego. Luego, esto es como, ya os he dicho que son como looks, ¿vale? Entonces, esto es un look. Luego aquí tenemos otro. Mirar estos pendientes de aquí. Estoy justo abriéndolo. ¡Me encanta! Mirar este que tiene como una luna. ¡Qué bonito! Madre, es precioso, ¿eh? Mirad.
Oye, se da la vuelta. Es como una lunita preciosísima. Y esto de aquí creo que es un anillo. ¡Buah! Lo cogí todo doradito porque ya sabéis que yo normalmente suelo llevar casi todo. ¡Oh! ¡Me encanta! Amigas. Mirad qué pasada de anillos. Me gusta mucho. Vale. Ahora vamos con... Hay cuatro looks. Vamos con el cuarto. A lo mejor no os interesa esto, pero bueno. O sea, es que yo estos los he elegido, pero no recordaba que fueran tan preciosos. Ay, es que encima me quedan bien. Amigas, por favor. Hola. Son súper mega guays. Vale, estos son otros looks. Esto es otro look. Guau, brazalete. Hola. Y luego este brazalete de aquí. Que es precioso. Venga, ya, amigas, que ya nos quedan. Es que los tengo que abrir igual. Hola. Son todo muy guays. Me encanta esta marca, os lo juro. Y ahora ya el último look de joyitas. Tenemos otro brazalete. Y un anillo. ¡Hala! Este anillo es precioso. Mirad. Es súper bonito. Otro brazalete que también este es preciosísimo. Vale, esto va otro look de aquí. Vale, aquí no hay nada más. Luego, este, que yo creo que es... ¡Oh! Este os va a encantar. Es una... un candado con su llave. Y ya, el último. Que creo que esto es una pulsera. Ah, no, son unos pendientes. ¡Oh! ¡Qué maravilla de pendientes! ¿Cómo os quedáis? Pues flipando, que sí. Os quedáis flipando como es normal, porque son preciosos. Es todo precioso. Así que si queréis saber de dónde son, en mi Instagram, todavía creo que es para principios de noviembre, ¿vale? Lo único que yo quiero, me gusta ir con tiempo, porque normalmente luego al final vamos pegaditas de tiempo y a Alegre y a mí nos gusta ir con tiempo, así que esto lo veréis. Voy a guardarlo para haceros unboxing en Instagram. Esto lo veréis a principios de noviembre. Que me ha encantado. Y yo creo que a vosotras también. Así que sin más dilación me voy a poner a maquillarme y a preparar los looks en función de estas joyitas. Que la verdad que no pueden ser más chulis. Para comer tenemos garbanzos con un sofrito que ha hecho Cristian y tomatito del pueblo y pollo a la plancha. Así que aproveche, Rocky, que aproveche. Hola, amigas. No os he grabado nada en toda la tarde, la verdad. Bueno, son las 5 de la tarde. Me voy a ir a Pilates, que tengo a las 6. Me he puesto esta camiseta, que es que ya no me entra más. Y estos leggings que son de Kiabi, los calcetines. Y me voy a poner este jersey que tengo de Shane, que compré. Que por cierto creo que voy a... Porque es que me equivoqué o algo y pedí este en naranja. Así que seguramente lo venda por internet porque no quiero dos jerseys iguales. En plan, es que lo tengo aquí. Os avisaré. A ver, es monísimo. Pero, ¿para qué quiero dos jerseys iguales? Así que seguramente lo venderé por Vinted. O yo qué sé. En fin, nos vamos a ir a Pilates y luego voy a pasar por
Mercadona, porque, aunque no os lo creo, ¿he tirado algo? ¿Había un calcetín dentro de este jersey? ¿Había un calcetín dentro de este jersey? Esto es de alguna que he puesto una lavadora y se ha quedado un calcetín ahí. Madre mía. Tengo que ir a lo que se iba a decir. Ah, varias cosas. Lo primero, la Coca-Cola que compramos, tanto la que ponía flavor, que esa todavía no la hemos probado. Ayer Cristian probó la de que no ponía flavor, new flavor, y sí que dice que sabía como a chuche. Yo no la probé porque era ya tarde, llegó tarde del trabajo y como tiene cafeína, no me sentía capacitada por si acaso luego no podía dormir bien. Y otra cosa que os iba a decir, ah sí, probamos los puddings de la marca Nestlé que os enseñé, de chocolate. Os tengo que decir que a mí me gustan mucho más los de Mercadona, que por eso voy a ir a Mercadona a comprar las natillas de chocolate de proteína, porque me gustan mucho más. Pero os tengo que decir que a Cristi le gusta mucho más el pudding este de marca Nestlé. Bueno, el que visteis que os enseñé en el hall de la compra, que si no sabéis cuál es, pues... Tío, lo malo que se me ve todo esto, ¿no? Queda horrible. Parezco una madre total, pero una madre mal. No me gusta nada. Y estas pintas, ¿por qué es tan ancho esto? Bueno, me lo pongo así un poco y se nota menos. Hoy no me entiendo, hoy no me entiendo. Se me ha saltado una tache de los brackets, amigas, del Invisa. Me he cargado una tache. No sé si se ve, aquí hay una tache y se ve que está vacío. Es decir, mañana iba a ir Cristian al dentista porque a él se le ha saltado un... para ponerse las gomas, así que le acompañaré. Y pues me lo pondrán, me imagino. Además, mañana también me llega el pedido de Zalando. Ya sabéis que soy embajadora y me ha llegado ya, me tiene que llegar en principio mañana el pedido de Zalando en noviembre. Así ya tenemos... Leire y yo pensado el vídeo, así que tendría que grabarlo. Y Cristian, cuando estéis viendo este vídeo, ya está aquí conmigo, pero se va de casa rural. Tiene que aprovechar ahora mientras pueda, porque luego cuando nazcan los mellis, pocas casas rurales vamos a tener. A ver, a mí me habían invitado a la casa rural, amigas, pero no sé en otras partes del mundo, pero aquí en España, por lo menos... Cuando te vas de casa rural es a beber, a comer, a trasnochar. Y yo no puedo beber, yo no puedo comer, yo no puedo trasnochar. Entonces le dije a Cristian que mira, que lo sentía mucho. Que se lo pase muy bien, pero que yo me quedo aquí en casa. Así que el viernes voy a estar solita. Pero no pasa nada porque voy a editaros este vlog. Va a ser mi planazo de viernes tarde. No os enseñé lo de IKEA. ¿Verdad? No os lo enseñé. Os lo voy a enseñar, un momento. Os lo voy a enseñar ahora porque es que me tengo que ir a Pilates. Llego tarde, pero bueno, mirad. Compré esto, que es un cesto de la ropa sucia nuevo. Vale 19 euros allí en IKEA de Goya. La verdad que me gusta bastante. Porque es que el que teníamos lo tengo desde que vivíamos en la primera casa, primera, de cuando me independicé hace 5 años y ya estaba bastante chungo. Así que compré esto. Estas cortinas, pero las tengo que ir a devolver, que es lo que vamos a hacer seguramente el viernes por la tarde, porque me equivoqué, pensaba que eran estas las que tenía y no. Entonces las tengo que devolver. Y lo último, tengo que cogerlo aquí, en la cocina, este frutero de aquí. Que necesitaba yo un frutero grande, así que este es el típico de IKEA, que tiene tokiski, pero bueno, este es el que compré. Esas tres cosas compré ayer en IKEA, nada más. Don't listen to what everyone else says. Take your time, you're not their mess. Yeah, you might not be at your best, but it's fine. I don't mind telling truths when you need to hear them, and be kind when that's
what you'd prefer. How about when you can't see a way out, help you fight and let you know that it won't always be this way. You will get there someday. Cenar, así ha quedado, la verdad que esto está brutal. Y luego me he traído un poco de del pollo de ayer de la Carloteña. Y luego estas son las tortitas integrales que tomo yo, que me encantan, la verdad que están muy buenas. Así que esta es mi cena, amigas, que aproveche. Buenos días, amigas de jueves, ¿cómo estáis? Yo creo que hoy se me nota en la cara, hoy estoy muy cansada, hoy no me encuentro relativamente, hoy no me encuentro muy bien, muy católica, así, muy católica. Son las 12:15:20 y como os dije, vamos al dentista porque a mí se me saltó un atache. Esta mañana lo único que he hecho ha sido hacer cosas de casa, lavadoras, todo el rollo, y he dejado lista la comida, que he hecho lentejas, la verdad que no os he grabado. Olía, he venido yo del gym y olía a casa de abuela. Pero no hacía boxeo. Sí, bueno, del gym de boxeo. Ah, bueno. Olía a casa de abuela, impresionante. Hacía entrar y digo, madre, digo, ¿eres abuela ya antes de ser madre o qué? Impresionante, qué lentejones. Ya grabé la receta, creo. Yo lo que hago es hacer un sofrito con cebolla, zanahoria, apio, puerro, pimiento rojo y tomate. Cuando está tostado lo cubro con agua. Una vez que ya está hecho, lo trituro, y una vez que está triturado todo, ahí es cuando pongo la patata ya cortada y las lentejas de bote, porque yo las compro ya cocidas, porque así me quito de tener que dejarlas en remojo y tener que hacer con la olla express y todo eso, y la verdad que quedan bastante buenas. Y hoy le he echado comino, porque la otra vez me sentaron un poco mal, os lo dije por el blog, y una amiga me dijo, prueba a echarle comino porque hace que sea mucho mejor la digestión de las lentejas. Así que hoy le he echado comino y un poco de pimiento. Tú antes sí les echabas comino, de hecho, yo sí creo. Uy, me voy a quedar sin batería, amigas, qué mal, y para esto me traigo yo la cámara. En fin, nos vamos al dentista y esta tarde tengo un evento que me ha llegado el pedido de Zalando, así que seguramente me voy a poner uno de los vestidos que me ha llegado, que es muy chulo. Y nada, me he vestido hoy, me he puesto esta sudadera de Zara, que es mi nueva favorita. Y las Converse, que estas no las llegué a enseñar por aquí, me las compré hace ya un par de semanas en la Gavia, creo que fue. Cuando te compraste la New Balance. Cuando me compré. Ah, sí, en la Gavia, sí, fuimos a la Gavia. Sí, creo que sí que es en la fuimos Gavia. A la Gavia luego, sí. He puesto el bolso de Christian y porque quiero que me grabe un reel de estos que hago yo del outfit of the day, que os gusta mucho por Instagram y la verdad que a mí también. ¿Y qué pensáis? ¿Que lo grabaré o no? A ver si nos da tiempo, porque hoy vamos un poco pensé más tarde. Que sí, que no. Christian entra a trabajar pronto. Yo creo que sí. Que la comida está hecha, así que solamente hay que calentar y ya está. Se lo grabo. Por eso lo he dejado listo. No es mala chica, yo creo que se lo merece. Hombre, te he hecho la comida. Bueno, no es mala chica. No, pero no es por eso, joder. Eso es increíble, pero no, yo creo que no es mala chica del todo por ahora. No, de momento no. ¿Vosotras qué pensáis, chica? Encima estoy creando dos vidas, a tus hijos. A mis hijos. Hoy estoy son, muy son cansada. Mis hijos, pero también los tuyos, ¿eh? Sí, hombre, esos ahora mismo son más míos que tuyos, ¿eh? Ya, bueno, pero yo les quiero más que tú, lista. Ya, pero ahora son más míos, más. Ah, o sea que es que las mujeres somos un poco pringadas. El otro día no sé con quién lo hablaba. Es un poco putada, sí. A ver, no es que seamos pringadas. Yo no cambiaría el ser mujer por nada, pero tenemos la regla. Somos las que ahora mismo, durante 9 meses, nos tenemos que poner a pringar, de no tomar, de cuidado con la alimentación, no podemos beber, no podemos hacer nada. Y esto es de aquí. No, yo soy consciente de ello. Y, joder, a ver, está claro. Es una putada, biológicamente hablando, por todo lo que ha dicho Rebe. Tema de regla, tema de. Que a ver, que luego también es muy bonito tener a tus hijos dentro durante 9 meses. Sí, pero yo, a veces yo sinceramente, siendo sincero, yo lo hablé con Rebe porque hablamos de todo. Yo no me cambiaba por una mujer. Que sí, que tiene que ser muy bonito tener a tus hijos dentro, pero tiene que ser un sufrimiento, ¿eh? Tiene que ser un sufrimiento. A veces lo es. Y eso que dicen que lo fácil es ahora, ¿eh? Dicen, ahora cuando dices, buah, es que estás cansada durante el embarazo, el tema de las comidas, el descanso, dices, espérate a ser madre, ya verás tú.
y sé que lo fácil es ahora que los tengo dentro y lo difícil va a ser cuando salgan. No vamos a descansar, vamos a pasarlo mal, que luego valdrá todo la pena, pero bueno, como nosotros somos primerizos, no sabemos a lo que nos enfrentamos, y en este caso es algo positivo, porque cada vez que yo me encuentro con alguna mamá y le digo que son dos, se santiguan delante de mí o ponen unas caras que yo digo, madre mía, hija mía, cualquiera diría que te acabo de decir que estoy embarazada y no que tengo una enfermedad. Pero bueno, que mira, estamos muy contentos para todo lo que viene, no sabemos a lo que nos enfrentamos, sí que nos podemos hacer una idea de que lo vamos a pasar mal, pero bueno, es que es lo que hay, vamos a estar mal un par de años, no dormiremos bien. Amigas, me he quedado sin batería en la cámara, os estoy grabando con el móvil, estamos en los túneles de la M30, en fin, que estamos muy felices, muy contentos, ya lo pasaremos mal o no. Lo pasaremos mal, pero es que a mí es una situación que quiero vivir. Todo el mundo dice que vale la pena, que cuando no duermes, estás muerto, estás hasta aquí y de repente el bebé te sonríe, hablaba, un poquito, dice yo, ya está. Es, yo he hablado con el entrenador y decía, es que, digo, pero claro, digo, ¿para qué quieres? Porque él ha sido padre hace un tiempo y tal. Y digo, ¿pero para qué quieres ser padre? Digo, para ser padre, ¿no? Y dice, hombre, claro, dice, con todas, dice, claro. Dice, para lo bueno y para lo malo, es que es así. Claro. Y al final, si quieres ser padre o madre, pues tienes que echarlo todo ahí. Darlo todo. Efectivamente. El trabajo de nuestra vida. En fin, amigas. Trabajar es para el secundario ahora, efectivamente. Todo lo que hagamos es para ellos. El trabajo de ahora va a ser educar y criar y... que intentar que sean felices, ¿no? Yo que y sé. Hacerles buenas personas, que se valgan por sí mismos. Claro. Pero bueno, de momento lo que tengo que hacer es seguir creándolos, también, yo que parirlos y, ahora y no, ya veremos. Ahora no, pero cuando sean más mayores, pues enseñarle que a veces la vida no es siempre de color de rosa, ¿no? Yo que sé. Claro. Eso también se aprende. Claro. Y tienen que aprenderlo porque... se aprende, en verdad se aprende a hostias en la vida, ¿no? Sí, pero bueno, intentaremos que no se lleven muchas. No, pero que no sí, me apetece pero, que sufra pero, mucho. Joder, mi amor, pues yo qué quieres que te diga. Tú y yo nos hemos llevado hostias que nos han servido para... Sí, hombre, pero si no las puede, si hace falta, en plan, yo ya, prefiero si que no las... Ya, se pueden evitar, no sé, sí, claro. Para tus hijos, hombre, normal, pues para tus hijos, ¿qué vas a querer? Claro. ¿Se lleven todas las hostias posibles o...? Claro. En fin, amigas, que... paramos la conversación, nos vamos al dentista y luego os enseño las lentejas, que yo creo que me han quedado buenas. Espectacular. Bueno, hemos llegado a casa, podéis ver la que he liado ahora mismo, que se me ha caído todo. Aquí tenéis las lentejas, vamos a comer, que aproveche. Está todo desastroso, amigas. Os acabo de desenchufar, son las 5 de la tarde, me voy al evento. Menuda tarde, no se ha grabado, se estaba cargando. He tenido que echar a lavar toda la funda del sofá, la manta, toda la ropa que llevaba porque he tirado las lentejas, como habéis visto. Os voy a enseñar el look escogido, que tengo un evento hoy. Hoy me voy a dejar el pelo suelto por detrás de las orejas. Me he puesto estos aritos de aquí, que no sé de dónde son. Y me he puesto este conjunto de falda y jersey de Kiabis. Me voy a poner las botas. Porque me encanta cómo queda, es muy gustoso, es de Canalé y es muy, muy, muy agradable. Así que voy a ir así. No sé si me voy a poner una chaqueta o qué. La verdad que no hace muchísimo calor en Madrid. Ahora mismo, para que veáis, hay 24 grados. Es que, no hace mucho calor. Me quería decir no hace mucho frío. 24 grados, sí que es verdad que luego por la noche refresca. Y como ya os dije, Cristian se va mañana. Entonces hoy voy a hacer como cena un poco trampa. Voy a ir después del evento a Mercadona y quiero comprar, como a lo mejor compro bases de pizza, para hacer unas pizzas, y compro algo así de picoteo, unas patatas o algo, para tener ahí mis caprichitos, porque cuando él no esté intentaré comer lo más sano posible, aunque ya tengo pensado que el sábado me voy a hacer una pasta, que tengo unas ganas tremendas. Os tengo que decir que he vuelto a comer parmesano cocinado. El parmesano es un tipo de queso que muchas mamás y muchas amigas me habéis dicho que lo habéis comido, porque esta es un queso madurado, curado, y que es muy difícil coger la listerina, creo que se llama.
pero yo no me la juego. Entonces yo ahora lo como siempre, bueno, lo he comido una vez solamente en el falso risotto que Cristian lo echó nada más empezar a hacer la receta para que se cocinara bien cocinado. Entonces tengo parmesano ahí en la nevera y seguramente me haré alguna pasta o alguna salsa y la calentaré para poder comérmelo tranquilamente sin sentirme mal, porque luego es que me siento súper mal si como, a ver, no suelo comer alimentos que estén prohibidos durante el embarazo, pero lo típico de comerte un chorizo del cocido que realmente puedes comerlo sin problema. Luego yo también soy una rayada, me imagino que por ser mamá primeriza o algo. En fin, voy a ponerme las botas y nos vamos al centro, que el evento es en la Glorieta de Bilbao, así que no me pilla muy cerca de casa, pero no tardamos. She goes her own way, like I don't give a damn girl, and my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. Aquí estoy con Anita. Qué guay, porque ahora ya me encuentro a Rebeca en los eventos a los que voy yo de maternidad. Es verdad. Vamos a coincidir más. Es verdad. Ahora nos va a tocar. A ella la conocí la semana pasada en un evento de Kiabi, porque también, amigas, también está de mellizos. También de mellizos. Ah, es que son de la foto del story. Sí, 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 que nos llevamos una semana y poco. Yo decía, qué diferencia entre una y otra. Pues es para que veas. Es por, claro, porque ella al ser más alta lo distribuye más, ¿sabes? ¿De cuánto estás tú? Bueno, hemos venido al evento, amigas. Aquí hay más mamis. Y ahí está Ani. Perdonaré, lo siento. Y creo que nos van a dar una charla, así que... He llegado a casa, me he duchado, por eso tengo estos pelos. Y estoy grasienta porque me he echado crema. Me he tenido que cambiar el pijama, amigas. Me había puesto el que me había regalado la madre de Cristian por mi cumple. Lo he manchado. Oh, es que no, a la semana creo que utilizo como 3 pijamas. Y yo normalmente, ahora a esta temperatura del año, utilizo 1 a la semana. Más o menos cuando cambio las sábanas me cambio el pijama. Seré una guarra, puede ser. Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado. He comprado patatas de lentejas que ya he abierto. Y estas que no las he probado nunca. Snack multicereal. No sé si estará bueno o no. Y he comprado para hacer pizza, porque no quiero hacerla yo. Entonces he comprado base de pizzas, mozzarella, que creo que tenía, así que primero vamos a gastar la vieja mozzarella. He comprado salchichas para Cristian, bacon y una tortilla de patata. Todo guarripage, efectivamente, pero felices, todos felices. Y pavito también he comprado. Para... Es que yo creo que la mía no me la voy a hacer de bacon, no me apetece. Me la voy a hacer de pavito. Así que voy a dejar las listas. Es que es tarde y todavía no he cenado. Ese es el problema. Son las 10 menos cuarto y Cristian todavía le queda una hora para llegar. Con suerte, una hora y cuarto. Pero bueno, voy a hacer la cena, la voy a dejar lista. Y ahí media, a las 10:30, meto las pizzas al horno para que estén como recién hechas. Estoy muy cansada. Ay, amigas, he conocido a Bonbon Rage. Me he hecho una foto con ella, os la he subido a Instagram. Modo fan total, pero la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Y eso, me hace ilusión que me inviten a eventos estos de mamis y todo eso. Es guay. En fin, voy a hacer la cena. Amigas, se me ha olvidado enseñaros la cena. Bueno, esta es mi pizza. Ay, es que ahí está la de Cristian. Que le hemos dado ya un par de... De... Bocanaditas. Sí. Así que aproveche. Buenos días, amigas de viernes. Bienvenidas y bienvenidos al último vlog, al último día del vlog, perdón. Aquí estoy con Cristian. To the last day. The last day, que ya he contado que te vas este finde. Me voy el viernes, la dejo solita. No, te vas hoy. Bueno, hoy viernes. Bueno, hoy es viernes, claro. Se va. Y bueno, hemos venido a casa de Ani. De Ana, mi amiga, mi repre, la que me lleva a todas las redes sociales, la que veis siempre. Y hemos venido a traerle una cosa y vive aquí muy cerquita de la Gavia y vamos a ir para cambiar las cortinas, que las tengo aquí, y comprar las nuevas. Y ya le he dicho a Cristian, digo, bueno, ya que vamos a la Gavia, a lo mejor podríamos pasar
¡A Zara! Bueno. Bueno, pero primero vamos a desayunar porque la verdad que nos hemos levantado. Son las 10 de la mañana, nos hemos levantado a las 9. Ha bajado Cristian al perro y yo me he arreglado, en plan, me he vestido, me he lavado los dientes y tal, y no hemos desayunado nada. Así que vamos a desayunar seguramente al Vips, que es lo más típico. Bueno, ya veremos, ¿no? Sí, ahora lo vemos. Y ya está. Y luego iremos para casa, que Cristian se va. Al final que, bueno... Como en casa, como en casa. Ah, vale, come en casa. Comida de viernes, sushi para Cristian, yozas, tortilla, la que compré ayer, pizza que sobró ayer y ensaladita de tomate cherries que tenía muchas ganas de comer, eso no sé por qué. Así que aprovechen. Bueno, Cristian ya se ha ido, son las 2 de la tarde. Uy, ¡hala! Me he llenado de polen todo. Bueno, tengo aquí una velita puesta porque hoy es San Judas. Madre mía, en fin. El perro está feliz porque le hemos regalado un juguete nuevo. ¿Qué pasa, gordo, con su juguete nuevo? Y yo voy a despedirme ya, amigas, porque me voy a poner a editar este vlog ya, para ya dejarlo subido y todo eso. Estoy viendo que aquí tiene una mancha. Es que las cortinas estas se manchan con mirarlas, de verdad. Bueno, ya os enseñaré el vlog de la semana que viene. Cómo quedan las cortinas nuevas, que simplemente lo que he hecho ha sido comprar las mismas que tengo. Pero estas que... Bueno, en fin, ya lo veréis. Y en la Gabi es que casi todo lo que ha comprado Cristian es para él. Me ha regalado a mí una bufanda que ya os enseñaré. Y ya está. Así que muchísimas gracias por verme, amigas. Espero que os haya gustado. Amigos también, tanto los obligados como los que no. Os mando un abrazo gigante. Que no se os olvide poner actitud a la vida. Y que tengáis muy buena semana. Adiós, os quiero.